Algo más que se le ofrece, pastora. Bendiga en esta tarde, en esta dulce tarde que vengo a anunciarle a usted en este culto maravilloso. Sabemos que nosotros somos la iglesia y entonces se necesita ahora mismo que ustedes traigan una donación, cada uno de ustedes, hermano. Necesito, como yo no tengo casa, yo necesito que ustedes me compren una casa entre todos, porque el pastor tiene que vivir cómodo. Yo necesito que ustedes me compren una casa de $1,000,000. Entonces, como vale $1,000,000, se necesita un depósito de $200,000. Yo quiero que cada uno de ustedes, de los hermanos, aporten ahora mismo en un sobre, me puedan hacer una siembra. Y el que no tenga dinero, que me haga la siembra de un cheque. Y el que no tenga el cheque, me puede hacer un cupel, que yo pueda hacerme también un sello y enviarme la donación, pero necesito que ustedes todos con mi iglesia, y como yo soy su pastor, necesito de que ustedes me den la donación de $200,000, me reúna, y aparte necesito que me compre un vehículo porque necesito moverme para venir aquí a la iglesia a traerle la palabra a ustedes. Necesito de que ustedes también me compren un carro. Ah, y aparte también le quiero informar que los hijos míos van para la universidad y necesitan entrar. Yo necesito darle un depósito a la universidad de $30,000. También quiero que me hagan esa recolecta, y también sepa que ya hay que pagar los biles de la iglesia para que ustedes también me reúnan lo que hay que pagar. Y el diezmo, acuérdense que ustedes tienen que traerme el diezmo. Tienen que traer el diezmo a la iglesia. Ustedes saben que con el diezmo es que yo vivo. Ustedes saben que yo no trabajo porque ustedes tienen que sustentarme a mí. Yo no trabajo. Entonces, del diezmo de ustedes, que yo como y me voy de viaje. Y en este mes, mi esposa y yo nos vamos de viaje. Nos vamos para Cancún, México. Y necesito que ustedes me traigan el dinero del diezmo para yo poder entonces viajar y darme los gustos como pastor aquí en la tierra. Ustedes saben que somos hijos del dueño del oro y la plata. Entonces Dios lo usa a ustedes para que ustedes me bendigan a mí. Ustedes son la bendición mía. Ustedes tienen que sembrar para yo vivir bien en una buena casa. Y aparte, en 2 años, quiero también que me hagan una recoleta para yo comprar un avión privado. Ustedes saben que tengo que volar y necesito cubrirme, necesito andar viajando. Entonces necesito, no puedo agarrar el vuelo, tengo que tener un avión privado. Ya ustedes saben que ustedes todo eso, ustedes tienen que trabajar y matarse para mí aquí, para ustedes complacerme todos los gustos, porque para eso fue que Dios me puso, para que yo lo pastoreo. Ustedes tienen que darme todos los gustos. Y ya, le quiero decir a la más jovencita de la que están aquí en la iglesia, a la jovencita, que no se me vaya, que tengo una reunión con ellos, tengo una reunión con ella privado, tengo que decirle algo que yo habito. Entonces, cuando yo lo vea, ustedes toditos se van, que terminen el culto, entonces yo voy a estar en la reunión con ellos privado ahora mismo. Dios me le bendiga a mis hermanos, que ahora me quedo con las dos hermanitas, quédense bien, y las dos hermanitas, que necesito hablar con ustedes algo, necesito hablar algo con ustedes privado. Dios me le bendiga, hermano, Dios me le bendiga a todos, Dios me le bendiga, santo, mi alma te da, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga.